Hoy tenemos un programa muy especial con información importante para todos ustedes. Queremos enseñarles a través de un nuevo proyecto sobre el que vamos a hablar acerca de diferentes pasos y procesos para mejorar o montar sus negocios y construir también sus proyectos para el futuro, José. Así es, Daniela, pues si usted es de los que quiere ser su propio jefe, este programa le va a servir muchísimo. En Colombia se está hablando de emprendimiento como una de las alternativas más efectivas para reducir las bolsas de desempleo que nos ha dejado esta pandemia. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. RTBC, la Universidad del Bosque e Impulsa Colombia firmaron un gran acuerdo para motivar a los colombianos y colombianas a emprender. Y uno de los resultados de este gran acuerdo de creación fue precisamente un programa para Señal Colombia que se llama Emprendedores en Acción. Ana María Donado es productora y creadora de esta serie. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata Emprendedores en Acción? Bueno, buenas noches para todos. Emprendedores en Acción es un seriado de 13 capítulos de 24 minutos en donde junto a mi compañero Felipe Rincón queríamos poder educar a los televidentes que vieran este programa. ¿Educarlos de qué manera? Hay unos mentores que van a acompañar el proceso de todos los emprendedores de cada uno de los capítulos y lo que nosotros queríamos era que a través de esa mentoría que pasara en el programa ellos pudieran retroalimentarse y coger lo que sintieran que podía llegar a funcionar para ellos. Entonces, durante todo el capítulo tenemos tips de emprendimiento, manejamos glosario para emprendedores, entonces es básicamente eso, es un programa con sentido y es simplemente para educar a todos los colombianos. Es un programa que todos tenemos que ver, sobre todo los que quieren empezar su emprendimiento y como habla de educación, pues se encuentra con nosotros Juan Pablo Salcedo, vicerrector de la Universidad El Bosque. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Daniela. Bueno, y yo la pregunta que le tengo es, mire, por lo general las instituciones se han enfocado en preparar a sus alumnos o en todo hacia las organizaciones, en el entorno laboral, en las organizaciones, pero ahora se enfocan en proyectos como este o es, digamos, en el emprendimiento. ¿Qué los hace girar hacia ese lado, hacia el lado del emprendimiento? Bueno, no, nos hace girar a todas las instituciones de educación una conciencia sobre la realidad. Creo que es evidente que el país necesita generar nuevas fuentes de empleo, como ustedes mencionaron, y para eso necesita la iniciativa de las personas que se sientan capaces de asumir unos retos, generar sus propios espacios de trabajo y generar espacios laborales para otros. Entonces, en ese sentido, las universidades creo que tenemos una responsabilidad muy grande y en particular la Universidad del Bosque ha hecho un esfuerzo para acercarse a esos procesos de innovación. Bueno, pues quiero invitarlos a todos antes de continuar a que veamos la siguiente historia de un emprendedor que montó un call center. Buscar sin campo de fórmula, cuadro combinado, buscar botón, cuadro, buscar por número caso, número de documento, edición 58.3, modo foco, sí, sí, en blanco, pegar, dos, cuadro, buscar botón. Para nosotros es muy importante la inclusión laboral de las personas con discapacidad y por eso definimos que Access fuera un sitio donde estas personas tuvieran la oportunidad de vincularse. Salir de presencia 2 soft 15, colgar la llamada actual 3 soft 15, clic izquierdo, colgar todas las clic izquierdo, silencio, clic info, llamada programada 11, llamada 7 12 off, finalizar interacción, clic izquierdo, informa sin pulsado, evitarlo.
Más adelante vamos a profundizar en este que es solamente una de las historias que saca este proyecto Nuevo Emprendedores en Acción, pero ahora nos vamos a conectar con Clara Ricaurte, vicepresidenta de Conexión y Experiencia de Impulsa Colombia. Bienvenida, ¿de qué se habla? Gracias, Daniela. Un saludo muy especial para todos los televidentes y también para José Fernando, para Ana María y para Juan Pablo. Bueno, básicamente este trabajo... Sí, no, yo le iba a preguntar, pero usted se me adelantó. Lo que le quisiera preguntar es, ustedes desde su agencia, ¿cómo asesoran a los emprendedores? Y pues en particular en este proyecto, en este programa, pues ¿cómo contribuyeron a que estos negocios lograran salir adelante o a darles esas herramientas? Sí, mira, básicamente esta alianza entre PRTBC, la Universidad del Bosque, impulsa parte de una necesidad que se divide en dos grandes focos. El primero de ellos es formular un programa educativo que funcione a modo de inspiración y de acompañamiento a esa mentalidad emprendedora, no solamente para el emprendedor que ya está en el ejercicio y en la tarea emprendedora, sino también para quien desea hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estábamos buscando justamente era la visibilización, dar visibilidad a esos emprendedores que después de toda esta época de pandemia, con todas esas dificultades que han tenido, que tienen propuestas innovadoras, unas soluciones que responden a necesidades puntuales, pues tuviesen ese espacio para compartir y hacerse visibles ante el público. ¿Usted cree que por qué pasa esto? ¿Por qué muchas de estas ideas no surgen y no crecen en el tiempo? Yo creo que hay un factor determinante en el ejercicio emprendedor y es el autoconocimiento. Normalmente cuando se empieza con una idea de negocio y empezar a detallar y armar ese plan de negocio, a plasmarlo en una realidad, hay una parte y es que por culpa de ese desconocimiento se desatienden las necesidades puntuales que se tiene en ese momento o en esa etapa del emprendimiento. La primera o el primer pensamiento es necesito financiación, necesito dinero. Pero antes de eso, gracias a un conocimiento, a un autoconocimiento, se puede entender, por ejemplo, que necesito fortalecer temas, por ejemplo, como conocimiento en el plano normativo y regulatorio de mi negocio, o por ejemplo, necesito formarme en ciertas características o ciertas habilidades que van a ser mucho más potente a mi negocio. Otra cosa, el entendimiento del mercado. No es solamente lo que yo quiera hacer o mi idea de negocio. Esa idea de negocio tiene que tener un sustento en la realidad y una apertura y una disposición de recepción por parte del mercado. Pues este es un formato, eso sí, novedoso, porque entre otras cosas pues ha logrado llegar o digamos que recoge esos emprendimientos de diferentes territorios del país, y como lo hemos venido hablando, pues la educación es clave, la pedagogía con esos emprendimientos. ¿Qué temas, qué aspectos trabajaron ustedes con estos emprendedores? Bueno, en la universidad, a partir de un diagnóstico inicial en el que impulsa apoyó muchísimo. Entonces se encontraron esos nichos precisamente sobre lo que se hablaba ahora y encontramos que era clave trabajar en el tema de la formulación del modelo de negocio. Incluso aunque fueran negocios que ya estaban operando, era importante replanteárselo, organizarlo y darle un sentido mucho más claro de objetivos de lo que allí se pretendía obtener. Los temas de propiedad intelectual, por ejemplo, son claves hoy en día en cualquier emprendimiento. La gestión del talento humano, porque muchos de estos negocios pues no son unipersonales y van a emplear personas, y es parte de lo que se busca con todo este esfuerzo, que otras personas también consigan trabajo en estos emprendimientos. Todos los temas de gestión financiera que se pensaban ahora, porque las personas no tienen claridad en dónde están los límites del manejo económico de su negocio, sobre todo los negocios pequeños, que soy yo y que es mi negocio. Separar esos temas es complejo, entonces en estos temas yo diría que es lo más relevante para los negocios. Estamos mostrando personas que están dando trabajo, que están dando empleo, que se están autoempleando y que además están aportando a la sociedad. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, básicamente desde Señal Colombia tiene un lema muy bonito y es todo lo que podemos ser. Entonces, un poco lo que queríamos hacer era implementar eso también, y siendo todo lo que podemos ser, también todo lo que podemos aportar a nuestra sociedad. Entonces, para nosotros es un pilar muy importante la ayuda, y sobre todo este fue un proyecto que se creó o que empezó en pandemia, en plena pandemia. Entonces, la ayuda al otro era algo que estaba como en auge en ese momento y que nosotros queríamos resaltar para que el resto de la sociedad como también lo sintiera como propio y empezáramos todos a ayudarnos y a sostenernos como país.
Bueno, pues antes de continuar, quiero que pongan mucha atención a la siguiente historia, la de Ángela González, una chef que montó su empresa de catering. Cuando yo la conocí, ella tenía un restaurante, yo trabajaba en una productora, que esos eran nuestros trabajos, y el negocio del restaurante empezó como a tener sus problemas, la competencia empezó a crecer. Se dio la oportunidad de que, como yo trabajaba en una productora de televisión, en algún momento se necesitaba alimentación para un rodaje. En ese momento no se llamaba el alimento consentido. Me iluminé y pensé en alimento consentido por lo que me gusta hacer. O sea, yo me veo reflejada. Yo consiento un montón a la gente, a mis hijos, a mi esposo, a toda la gente que está al lado mío. Para mí es lindo consentirlo. Y quería jugar con esas dos palabras, con el consentimiento antes, o sea, es lo primordial, el consentir, el apapachar y la comida consciente. Pero quiero devolverme un poquito antes porque ustedes cogen estos emprendimientos ya avanzados. Y para todas las personas que nos están viendo y que piensan que es muy fácil emprender, yo sí quiero aprovecharlo usted, doctor, porque me parece interesante que la gente entienda cómo pasar de la idea de negocio, que para muchos es magnífica a veces, y me ha pasado a mí. Yo he tenido ideas de negocio que luego las veo y digo, uy, no, pero eso se parece mucho a la idea. Y resulta que las ideas están, casi que pululan. Pero una cosa es que es tener la idea en el papel y otra cosa es ejecutarla y ponerla a marchar. ¿En qué momento yo debo empezar cuando yo tenga qué y empezar mi emprendimiento? ¿Qué debo hacer? Cuando tenga la información suficiente. Al final es un tema de información. Lo hablábamos ahorita. Un componente que no parece información, pero lo es definir el producto o el servicio que yo quiera tener, que en este caso ya estaban definidos. Y yo tengo que tomar una serie de decisiones sobre los aspectos que mencionaba ahora. Entonces es distinto cuando yo tomo decisiones con información a cuando soy absolutamente intuitivo en las maneras como me muevo con mi negocio. Porque incluso lo escuchábamos ahora, puedo empezar un negocio y de pronto empieza a tener menos clientes. Si yo no soy consciente del marco en el que estoy, del mercado en el que me muevo, de las características de la competencia, etcétera, no puedo analizar qué es lo que está pasando y no puedo tomar otras decisiones sobre la marcha para poder reconducir, por ejemplo, mi negocio. Usted está haciendo el negocio y hay algo muy importante y clave, y es la investigación del mercado. Pero muchos se quedan en eso porque igual tiene un grado de incertidumbre, porque uno no sabe a veces cómo llegar a identificar cómo está manejando este negocio el otro, porque pues no podemos entrar a veces realmente a ver su contabilidad, cómo está manejando todo esto. Entonces, en todo caso, arrancar es arrancar también con un grado de incertidumbre, porque no tienes todos los datos. ¿O cómo buscar esos datos? A ver, todo emprendimiento es un riesgo. O sea, decirle a alguien que un emprendimiento es certeza no existe en el mundo, ¿cierto? Entonces, hay un riesgo y el manejo de información sobre los distintos aspectos que miramos ahora disminuye ese riesgo, ¿cierto? Porque además tengo herramientas para tomar decisiones. Por supuesto, dependiendo del tamaño de negocio, etcétera, yo tengo mayor o menor posibilidad de conocer lo que sucede y de recopilar información que sea pertinente. Sí. Pero eso también es parte de la toma de decisiones del negocio. O sea, no me debo meter en algo muy grande si no tengo capacidad de recopilar esa información. Debo ir trabajando en la escala que conozco. Debo reconocer otros aspectos, por ejemplo, el capital relacional que tengo. Si yo soy una persona que llega a un sitio nuevo, no conozco a nadie, pues la información que alcance a obtener probablemente me genere mayor riesgo y tengo que tomar las decisiones de menor riesgo. Si yo tengo un grupo de gente alrededor que conoce dónde me estoy moviendo, dónde está la competencia, ya tengo experiencia anterior, etcétera, tengo una posibilidad de generar más información. Ahora, hay mecanismos mucho más desarrollados, que es lo que se trabaja en distintas áreas de conocimiento, en administración, en derecho, sí, etcétera, que me ajustan mucho esa información. Pero los elementos básicos son muy útiles y son muy apropiables por pequeños emprendedores, sí, y les van a dar la posibilidad de mejorar la condición de sus negocios, que creo que es lo que se encuentra en toda esta serie. Pues vamos a hacer una pausa, pero no se desconecten, porque cuando regresemos vamos a hablar de esos otros aspectos que son necesarios también para aprender y, por supuesto, de esta experiencia maravillosa que tuvieron los productores de este programa conociendo las historias de muchos emprendedores y emprendedoras colombianos. Ya volvemos.
ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y hoy estamos hablando de emprendimiento. Doctora Clara, ella es la vicepresidenta de Impulsa. Gracias por acompañarnos y por continuar acá con nosotros en De Qué Se Habla. Quiero que hagamos un checklist para las personas que nos están viendo. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener claro a la hora de emprender? Lo primero es entender que hay un riesgo. Necesariamente hay un riesgo. Otra cosa importante es empezar a ver las cosas buenas que han hecho otros, como los, digamos que los errores o los tropiezos que han tenido otros a forma de experiencia y a forma de aprendizaje. Yo creo que también acompañarse de instituciones que puedan guiarnos, y a eso, digamos, aquí atañe un poco a la existencia de Impulsa como agencia de emprendimiento y de innovación del país, un poco ese acompañamiento que desde Impulsa hacemos a los emprendedores desde sus distintas etapas, y asimismo con la academia, las universidades también están teniendo estos, digamos, programas, estos acompañamientos en temas de innovación y de emprendimiento dentro de sus currículums, que al final están acompañando ese camino del emprendedor saliendo de la universidad y que de una u otra forma le ayudan a asegurar esa ruta. Pero retomando un poco también eso que hablábamos al inicio, algo importante, clave a la hora de emprender es autoconocerse como emprendedor. Una cosa es lo que yo quiero ser y lo que yo sueño con ser y hacer. Y otra cosa muy distinta son los hechos y datos, justamente lo que decía Juan Pablo, ese pack de información que a mí me aterrizan mi idea de negocio con una realidad. Uno ve que por la coyuntura muchas personas empiezan un emprendimiento, pero ¿cómo distinguir entre el autoempleo y el emprendimiento? Que me parece clave que las personas que nos ven lo sepan. Bueno, pasa por un poco la capacidad de autoconocerse que se mencionaba ahora, que mencionaba Clara en este momento, y la capacidad de modelar el carácter, ¿cierto? O sea, la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida pues pasan por solucionar unos problemas, en este caso muy fuertes, que se nos vienen encima y tengo que tener una solución, pero eso no implica que ese proyecto sea de largo plazo, ¿cierto? Y para eso modelar el carácter es muy importante porque primero implica separar lo que yo soy de lo que este negocio va a hacer. Entonces, ahí hay un tema difícil. Reconocerme en mis competencias. Yo para qué soy hábil, qué soy capaz de hacer, dónde voy a necesitar apoyo, cuando busco una consulta, sobre qué la busco, cuando voy a emplear a alguien, qué es lo que necesito, qué es lo que me complementa a mí, porque muchas veces las personas cuando empiezan un negocio piensan que es un ejercicio un poco de poder. Yo ahora soy el jefe y tengo a otros que me ayudan a hacer todo lo que a mí me dé jartera hacer. Esto es aburridísimo, no lo hago, ¿cierto? Sí. Pero resulta que yo tengo que saber dónde están los temas claves que no puedo soltar de mi negocio porque es donde modulo mi negocio, donde no puedo perder el control. Y ahí tengo que hacer un esfuerzo de carácter. Claro. O sea, lo voy a decir de una manera más simple. Si yo quiero dejar de tener jefe, asumo que soy el jefe de otros, tengo que llegar antes que los otros e irme después que los otros. Eso ya complica bastante la vida. Y además saber lo que los otros también hacen, ¿no? Exacto, es que usted tiene que conocer cada uno de los aspectos de su negocio para poder después dirigir a los demás, porque si no, además, ¿con qué criterio le va a decir a la persona que así se hace o no se hace si usted no lo sabe hacer? Es decir, uno se tiene que rodear también de personas, porque uno no es pues erudito en todos los temas, pero sí por lo menos tener los conocimientos básicos. Ana María, en este proceso hablamos un poco también sobre el conocerse como emprendedor y tú sí que tuviste la oportunidad de conocer esas historias detrás, porque si hay algo que caracteriza a los emprendimientos es que siempre hay una motivación, una historia, algo que lleva a la persona a crear, también. Una necesidad también, como viene siendo el tema del autoempleo. De todas esas historias que tú conociste, ¿cuáles te marcaron? Cuéntanos sobre una que te haya llamado mucho la atención. Es que escoger solo una es muy difícil. O un poquito de cada una. Por ejemplo, a mí me encantó Tila, porque ellos crearon una aplicación y aparte se aliaron con otros emprendedores y ellos están enfocados en la tercera edad. Entonces, todo lo que una persona de la tercera edad pueda llegar a necesitar, y desde ir a hacer el papeleo por ti, sacarte la visa si lo necesitas, y o ir hasta tu casa y hacerte radiografías para que no tengas que salir. Entonces, siempre es como en eso de la ayuda al otro. O tenemos también Pulpic, por ejemplo, que es un emprendimiento de jóvenes, pero son jóvenes que un poco retomaron el emprendimiento de su madre, que lo sacó adelante vendiendo pulpas de fruta.
Y entonces eso también es muy bonito, como el hijo ahora llega y se carga ese emprendimiento y lo saca adelante y un poco como en teoría lo moderniza, también con el propósito de ¿qué? De ayudar y ofrecer productos naturales a la gente. Entonces, para terminar, Turventura en San José del Fragua, Caquetá, un lugar súper golpeado por la violencia, que ahorita está bien. O sea, tenemos personas que decían como ahora yo puedo salir a las 6 de la tarde y ya no tengo miedo. Entonces también cómo llegamos a esos lugares del país donde antes era imposible llegar y mostrar lo lindo que es nuestro país y que esta gente pueda también vivir de ofrecer esas experiencias tan hermosas que tenemos. Quiero preguntarle a la doctora Clara sobre la importancia de las habilidades blandas en el éxito de un buen emprendimiento y de las personas, del equipo que te debe rodear, hablando por supuesto del talento humano. Totalmente, y yo creo que son las más importantes. En la medida en la que desarrollemos esa capacidad de adaptación, de resiliencia, de reconfigurarnos, porque al final el camino emprendedor es complejo, no es un camino de rosas, es un camino de rosas y espinas, tiene ambas cosas. Y en la medida en que desarrollemos esas habilidades blandas y que el equipo como tal las tenga desarrolladas, es mucho más fácil habilitar y digamos que habitar esos caminos difíciles, a veces un poco mejores en otros momentos, buenísimos, digamos que cuando llegamos a grandes hitos de nuestro negocio, pero son vitales, es la única forma de sobrevivir al camino emprendedor. Y ahora quiero que veamos un poco de la historia del ingeniero de sistemas Camilo Aguirre, quien creó una aplicación para incluir a los adultos mayores en la era digital, cosa compleja. Mis mejores amigos, que es paisa, nos invitó a pasar las fiestas de fin de año con él y pues ahí estaba una tía abuela de la familia que yo había conocido hace muchos años, María Teresa Velázquez, y vi que alrededor de ella había mucho amor y a ella le decía ante ella. Y unos días después pues falleció rodeada de su linda familia y yo dije, ahí hay algo. Eso me dejó ahí marcado y empecé a ver después en diferentes escenarios en la calle adultos mayores caminando solos, sin sus familiares, y empecé a indagar un poco más y ahí me di cuenta que ese año que pasó en Colombia abandonaron 400 adultos mayores durante todo el año. Eso quería decir que estaban abandonando más de un adulto mayor cada día. Bueno, ahí vamos conociendo más historias de este maravilloso proyecto. Clara, y yo quisiera que nos contara un poco Impulsa cómo está en temas de ayudas económicas para darle ese impulso que necesitan los emprendimientos en Colombia, tanto, digamos, si los podemos llamar así, tanto urbanos como rurales, porque otra cosa que tiene este proyecto, y sé que ustedes también lo tienen, es poder ayudar a esos emprendedores que están en el campo, en los territorios más alejados del país, a que sus negocios también o a que sus emprendimientos también salgan adelante. Sí, así es, desde Impulsa tenemos diferentes instrumentos de acompañamiento a los emprendedores, no solamente desde el, digamos, del tema financiero o el tema de capital productivo, llamémoslo así, sino también justamente en esa formalización, por un lado, de los emprendimientos, por ejemplo, en temas agrícolas, con Núcleo E, estamos atacando población vulnerable, población víctima de violencia. Entonces, estamos haciéndoles un acompañamiento en territorio, no solamente en temas de tecnificación, sino también de formación y de capacidades y, de fortalecimiento de capacidades emprendedoras. También se emprende la gran red de redes de Impulsa. En este momento estamos en 16 territorios del país, acompañando a los emprendedores con esa conexión no solamente de oportunidades a través de otras corporaciones que estén buscando solucionadores, también con la academia, aceleradoras, incubadoras, toda la comunidad unida en favor de los emprendedores y en cómo conectamos esas oportunidades, esas posibles soluciones que puedan entregarnos. ¿Cómo lograr ayudar a solucionarles a estos emprendedores este problema básico que es el acceso a la tecnología? En general, las posibilidades de emprendimiento pasan por cerrar todas esas brechas del acceso a la información, la circulación por internet, el poder construir redes de conocimiento que están mucho más dispersas en las regiones y el acceso a la tecnología. O sea, es innegable que la gestión de,
de los emprendimientos pasa por un manejo de diferentes tipos de tecnología, tecnologías duras, tecnologías blandas, que permitan a las personas entender lo que están haciendo y contar con herramientas para desarrollarlo. Ahí creo que tenemos una tarea todos en el país pendiente, pero sí puedo decir que este ejercicio que se está haciendo es un ejercicio de cierre de esas brechas. O sea, en el momento en que en una plataforma como la televisión tiene acceso a las personas a encontrar unos ejemplos de emprendimiento, que además no son solamente ejemplos de emprendimiento, sino también son ejemplos de vida, porque me parece muy importante lo que se hizo en la curaduría, que es seleccionar unas grandes historias que permitan a muchas otras personas reflejarse en esas personas que allá aparecen, que además no son excluyentes en ninguna condición. Lo hemos visto en los ejemplos, o sea, emprendimientos para personas que pueden tener dificultades con sus sentidos, emprendimientos para personas de diferentes tipos de edades, en distintos lugares de Colombia, con distintas comunidades, algunas muy aisladas como son los resguardos indígenas. Entonces, ¿qué permite eso en últimas? Dar un primer paso y hacer que otros puedan decir, vale, yo quepo ahí, en este modelo de desarrollo yo puedo tener un lugar. Y creo que eso es lo primero, porque si al mismo tiempo el emprendimiento depende de las ganas de las personas de hacer, esto es un poquito una zanahoria que ponemos ahí para que las personas puedan decir, vale, yo también puedo, si estas personas con estas dificultades lo están haciendo, yo puedo hacerlo. Y por lo que mencionaba Ana María, el programa en sí mismo es una herramienta didáctica que es muy importante. Yo le quiero pedir a Ana María que nos haga una invitación a por qué ver este programa, además obviamente de todo este sentido social. Veo que van a tener tips también para las personas que los ven. Cuéntanos más para que la gente quede emocionada y quiera ver Emprendedores en Acción. Pues véanlo porque van a aprender. O sea, esto lo hicimos para que todo el mundo tenga acceso al conocimiento. No, pues no va a ser... Y pues como a montones, y si no es más bien graneadito, pero muy específico. Que sepan qué es B2B, que sepan qué es marketing digital, qué deben hacer como para tener un buen marketing digital, qué deben hacer para que su página web realmente sea funcional. Todo ese tipo de cosas que de pronto no tienen que ir a tomar un curso porque por el acceso que hablábamos ahorita también. Pero aquí nosotros como Señal Colombia llegamos a muchas partes de Colombia donde nadie más lo hace. Entonces también queremos hacerlo como por eso, para que aprendan todos por igual. Se está haciendo buena televisión y gran parte de ella está acá en el sistema de medios públicos. Muchas gracias, doctora Clara Ricaute, vicepresidenta de Impulsa, por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Creo que nunca habíamos tenido un momento tan propicio para emprender en Colombia. Nunca en la historia reciente habíamos tenido tantos ojos puestos en los emprendedores colombianos en favor de oportunidades conectables con entornos internacionales, por ejemplo, de fondos de inversión. Así que es el momento de inspirarse y empezar a formarse como país, una nación emprendedora. Es lo que tenemos que formar de aquí al futuro. Pues doctor Juan Pablo Salcedo, muchas gracias también por acompañarnos en esta mesa. ¿De qué se habla? No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que esta es la oportunidad de evidenciar que hay nuevos modelos de educación que pueden hacer partícipes a todos y que estos elementos hacen que se tejan nuevos emprendimientos. Y mire usted, por ejemplo, Daniela, es presentadora de televisión, pero también una gran emprendedora de artículos para mujeres, de ropa para mujer. Le invito a que la vean. No, es que yo sé que aquí en Colombia hay muchos emprendedores y después de ver este programa, además, y de ver este gran proyecto de Emprendedores en Acción, pues van a querer, los que de pronto no han empezado, se van a animar. Ana María Donado, productora también de Señal Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a ustedes, gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla. Ya saben, no se den nada. No se me vayan a desanimar, José. Yo creo que quedaron que picados. Yo creo. Todos. Y ahí véanse la serie o este documental, que ahí van a aprender mucho sobre si ya tienen el emprendimiento, cómo mejorarlo y si no, pues a dar ese pasito para empezarlo. Que tengan una feliz noche. Chao, feliz noche.